amigos y amigas del Facebook de RPP Noticias. Nos encontramos en directo desde la ciudad de Chiclayo. Y esa es la forma como los hinchas de la selección peruana de fútbol se han agrupado. Ellos son de la barra La Blanquirroja Chiclayo, quienes desde el año 2016 están alentando al equipo bicolor, sobre todo hoy, que en unas horas está jugando un encuentro trascendental en el que se enfrenta Perú a Paraguay. Y este cotejo que debe llevar a la selección peruana de fútbol a ganarlo y así jugar el repechaje para poder clasificar al Mundial Qatar 2022. Escuchemos parte de la barra. A esta hora de la tarde, el grupo de hinchas se han agrupado y se encuentran en el parque principal de Chiclayo, frente a la municipalidad provincial. Como ustedes pueden observar, los jóvenes en su mayoría llevan camisetas de la selección peruana de fútbol, además de vinchas, chicharras, algunas banderolas, y así se está viviendo un ambiente de fiesta en la ciudad con motivo de este partido final de las clasificatorias al Mundial Qatar 2022, y esta es la forma como los hinchas están participando de este banderazo en apoyo a la selección peruana de fútbol. Ahora han llegado a la pérgola del parque principal, justamente con los cánticos, con el aliento, el apoyo a la selección peruana de fútbol, que en unas horas estará enfrentando a Paraguay. Esta es una de las muestras como los hinchas en Chiclayo se están sumando a esta fiesta para alentar a la selección de Ricardo Gareca. Estamos por aquí con algunas personas que también llevan sus polos de la selección peruana de fútbol. Amigo, buenas tardes, estamos en directo para el Facebook de RPP. ¿Qué opinión del partido de hoy? Bueno, simplemente dar todo por la selección y que este partido sea lo mejor y podamos entrar al repechaje. ¿Cuánto es su score al final del partido? 2-0, 2-0. ¿Quién gana en este caso? Perú, Perú. ¿Quiénes hacen los goles? De Carrillo y Cueva. Muchas gracias, mi palabra de uno de los hinchas que está participando también de este banderazo. Observamos ya que la barra se va incrementando de jóvenes quienes participan de este apoyo a la selección peruana de fútbol. Es una transmisión en directo desde Chiclayo, justamente desde el parque principal. Esa es una transmisión en directo desde el parque principal de Chiclayo, de cómo los hinchas y también algunas personas están llegando y están grabando con sus celulares, están también apoyando este banderazo que se realiza en el parque principal de la ciudad, y donde cada vez se observa que llegan más personas a participar justamente de esta forma de aliento a la selección peruana de fútbol. Sigamos escuchando. Vamos a conversar por aquí con algunos hinchas. Hola, estamos en directo para el Facebook de RPP. ¿Tu opinión del partido de hoy con Paraguay? Ganamos, ganamos, hoy día ganamos. ¿Cuánto gana Perú? 1-1, lo que sea, autogol, lo que sea, pero ganamos.
Lo que sea, pero ganamos hoy día, hoy día. ¿Confía que eso pueda pasar al repechaje? Pasamos y pasamos, llegamos al Mundial. Llegamos al Mundial, llegamos al Mundial. ¿Desde qué hora estás por aquí apoyando? Estamos de las 2, estamos de las 2. Estoy con mi hija, con mi esposa. Ajá. Estamos de las 2, hoy día ganamos. Como te digo, si sea autogol, si sea, lo pasamos. Ganamos hoy día. ¿Tu nombre, por favor? Jonathan, Jonathan. Gracias, Jonathan. Bien, justamente escuchamos a otro de los hinchas. Que así sea con autogol, pero bueno, es la forma como están apoyando los hinchas de la selección peruana de fútbol desde Chiclayo, que ustedes pueden ver esa transmisión en directo desde la pérgola del parque principal. Ambiente de fiesta se vive justamente a esta hora de la tarde, a poco de realizarse el partido entre Perú y Paraguay. Este grupo de hinchas se concentraron hace unos minutos en la plazuela Elías Aguirre. Posteriormente se han dirigido por el pasaje Elías Aguirre hasta llegar aquí al parque principal de la ciudad, y ahorita están ubicados en la pérgola del parque principal, llevando banderolas, llevando las camisetas de los jugadores de la selección peruana de fútbol. Es como están alentando con este banderazo. Es una transmisión en directo desde el Facebook de RPP Noticias, desde la ciudad de Chiclayo. Ahora el grupo de jóvenes se van a desplazar. Esto es por la calle San José, del lado este hacia el oeste. Se van a desplazar los barristas de la Blanquirroja. Y esta es la forma como cada vez más personas se van sumando a este banderazo en apoyo a la selección peruana de fútbol, que en unas horas debe estar jugando con su similar de Paraguay, y de esta manera, como han señalado los hinchas, deben ganar el partido para jugar el repechaje y posteriormente tener la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar 2022. También podemos observar a algunos niños, por ejemplo, han venido, están aquí con sus madres en brazos, hay gente que está tomando fotografías. Realmente se vive un ambiente de fiesta a esta hora de la tarde. Vamos a conversar por aquí con otros hinchas. Hola, estamos en directo para el Facebook de RPP, cuéntanos, ¿cuál es tu score para el partido? ¿No quiere participar? Señorita, buenas tardes, estamos en directo para el Facebook de RPP. ¿Cuánto es su score en el partido? Uno de Flores y otro de Padula. ¿Usted confía que va a ganar la selección hoy? Sí, tenemos con fe, tenemos que ganar. Vemos que está tomando fotografías aquí a la barra, un ambiente de fiesta. Sí, es muy emotivo, muy alegre todo. ¿Su nombre, por favor? Noemí. Muchas gracias, muy amable. Bien, otra de las hinchas que también se está participando. Vean cómo la gente se está tomando fotos con la barra de fondo, y realmente es de mucho color, de mucha algarabía y mucha emoción lo que se vive a esta hora de la tarde desde el parque principal de Chiclayo. Nosotros vamos a seguir con la transmisión desde otro punto de la ciudad. Informo para ustedes, Abraham Ibáñez, directo en directo, RPP Noticias.